Vamos a ver el proceso que se debe seguir para leer una partitura. Y aquí tenemos una obra muy conocida del folclore mexicano llamado La Bikina. Entonces, lo primero pues es el título, ¿cierto? Leer cómo se llama la canción, esta es La Bikina, compositor Rubén Fuentes. Nos dice la partitura que está en ritmo de vals mariachi, ¿listo? En tiempo negra 150-160. Entonces, en un principio nosotros nunca vamos a tocar la obra al tiempo que nos propone el compositor, pues porque apenas vamos a leerla. Luego de leer todo, pues ahí sí podemos empezar a escalar o a subir el tiempo, ¿ok? De antemano les digo, esta es la primera vez que voy a leer esta partitura, así que puede que me equivoque, no pasa nada. Cuando uno empieza a leer o está leyendo una partitura por primera vez, pues se va a equivocar. Ahora, dice que está en vals mariachi. Como te he enseñado en las clases de solfeo, el vals está en 3/4 y mira que efectivamente está en 3/4. ¿Listo? Hay un nivel de lectura, digamos que el nivel inicial es poder leer la figuración rítmica que aparece en la obra y también poder leer la altura, ¿cierto? Cada nota donde debe ser, en la octava que es. Eso es lo primero. El segundo nivel de lectura es poder hacer esto, pero haciendo, digamos, al menos los acordes. Entonces, por ejemplo, en el primer compás que tenemos un la, bueno, tenemos tres, ¿cierto? Pero dice que está en fa, entonces yo puedo tocar el acorde de fa y de una vez hacer, ¿sí? Y eso, esa es la forma como me va a leer esta partitura. Entonces, listo, comenzamos. Primer sistema, listo, los primeros cuatro compases. Dice, 1, 2, 3. Hasta ahí. Y es cierto que uno queda como esperando la otra parte, entonces más bien voy a leérmela toda. Espero que tú la sigas conmigo. Ahí tiene la partitura para que la vayas siguiendo. Entonces dice así. 1, 2, e. Listo, y ahí llegamos hasta esa parte. Nos falta modular. Modular es cambiar de tono, ¿ok? Así que según veo aquí en la obra, pasa a una parte menor. Según veo yo aquí, pasa a do menor. ¿Listo? Otra cosa importante. Para leerme esta partitura, yo lo que hacía era leerme, por ejemplo, la melodía y a la vez al menos hacerla fundamental, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del primer compás, de nuevo, si no puedes hacer todo el acorde, pues haces el fa aquí abajo, la, la, la. ¿Cierto? No en todos los casos se puede hacer el acorde completo, pues ya que a veces los dedos no dan, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, en este caso del do, sí. Puede que sí. Ahora, te recomendé unos pasos en otro video que era leerte la obra ahora un poco más rápido, ¿cierto? En este caso, pues quiero que apliquemos ese concepto y vamos a tratar de leerlo un poco más rápido. Entonces, si lo leí, tan, tan, tan. Entonces vamos a leerlo ahora a este pulso. 1, 2, 3.
Eso. Si disminuido. Mi re do mi do si. La 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 si la si do re mi fa. Re do si re do do si. Y parte menor, parte menor. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. Tiene pena y dolor. Uy, qué bonito. Do, ta, ta, ta. Listo. Y ahí dice, desde el signo a la coda. El signo nos manda para el compás número 9. Tercer sistema. Y de ahí leemos hasta la coda, o sea, hasta el simbolito de coda, que es la bolita con la cruz. Y de ahí de la cruz saltaríamos entonces al final, ya para terminar en esos últimos 7 compases. ¡Listo! Entonces voy a hacerlo desde el signo, o sea, desde el noveno compás, tercer sistema, para saltar a la coda de nuevo. Entonces dice así, un, dos, vamos a hacerlo un poco más rápido, a ver cómo me va. Un, dos, tres. Ah, bueno, eso empieza desde acá. La coda, mi re do, redo, si re do, si do. Uy, qué lindo. Un, dos, tres, un, ya apaga. Bueno, así es como abordo yo las partituras. Yo espero también que tú lo puedas practicar. De verdad que a mí me encanta hacer esto porque de una vez empiezas a ver la música hacerse. Y además es una canción muy, muy bonita y muy conocida. Así que practica mucho la lectura. Espero poder también algún día leer contigo, que leamos juntos y que podamos hacer música juntos. Espero que te suscribas al canal, que me sigas en las redes sociales, Facebook, Instagram, en fin. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. No.